4 horas, Central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Vamos a comenzar de inmediato con un grave accidente que a esta hora estamos monitoreando. Se ha registrado allí en la novena región de nuestro país, en la ruta que une Curacautín con la ciudad de Victoria. En horas de la tarde, un microbús de la empresa Clacort volcó, dejando a más de 20 personas heridas y a 5 personas confirmadas como fallecidas hasta ahora en esta ruta interprovincial. El grupo pertenecía a la municipalidad de Tirúa, un grupo de funcionarios del Centro de Salud Familiar y también un grupo de adultos mayores que estaban visitando grupos interculturales en la zona de Lonquimay y que habían salido en el día de ayer desde Tirúa con destino hasta Lonquimay. Hoy día ya realizaban el viaje de regreso. Este accidente ocurrió en horas de la tarde en el sector del kilómetro 24, en el puente Quino. Esto es en la ruta 181, una ruta bastante peligrosa que une las localidades de Victoria con Curacautín. A esta hora no se desconoce el estado de la gravedad de los heridos, pero sí se sabe que más de 20 personas fueron evacuadas de la zona con heridas y lesiones de diversa consideración. Hay otras 25 personas que están a salvo y que fueron también trasladadas, por supuesto, a diversos centros asistenciales de la octava y también de la novena región de nuestro país. La empresa de bus Clacort tiene asiento en la ciudad de Talcahuano. Había sido contratada especialmente por la municipalidad de Talcahuano para realizar este viaje, que además era un viaje de fin de año, un viaje con fines turísticos para terminar el año laboral ahí en la municipalidad de Tirúa. Habían sido contratadas, es una empresa de las grandes de la octava región del país. La empresa Clacort también realiza viajes por todo el país, incluso a Argentina, a Paraguay y a Brasil, así que es una empresa que tiene bastante trayectoria, más de 20 años en el mercado nacional. A esta hora se desconoce la identidad de las 5 personas fallecidas, tampoco se ha entregado el listado y la gravedad de los heridos y solamente a través de los partes policiales podemos consignar que esta máquina de la empresa Clacort era conducida por Óscar Gerardo Chávez Fuentes. Se desconoce la edad, la trayectoria y qué habría pasado realmente en esa curva. Se presume como causa basal inicial, ya que no hay más vehículos involucrados en el accidente, que esto se habría producido debido al exceso de velocidad en el tránsito por esa zona de la región de la Araucanía. Hace pocos instantes conversamos con el alcalde de Tirúa, la persona que había contratado y organizado el viaje. Escuchemos lo que nos dijo hace pocos instantes a Televisión Nacional de Chile. Eran gente del Departamento de Salud de la Municipalidad de Tirúa, junto con los abuelitos que trabajan con la salud intercultural de nuestra comuna. Iban en un intercambio con una comunidad de Lonquimay, de la zona de Cordillerana, un intercambio cultural que hicieron y venían de regreso, lo que sabemos ahora. Por supuesto, estamos recabando más informaciones sobre este accidente. Hasta ahora los equipos de Televisión Nacional se están desplazando hacia zona de difícil acceso entre las rutas de Victoria y Curacautín. Reiteramos, hasta ahora la única información confirmada son 5 muertos y entre 14 y 20 personas heridas con lesiones de diversa consideración. Una información que estamos monitoreando constantemente y de la cual vamos a estar ampliando a lo largo de este noticiero. Y de regreso aquí en nuestra capital, continuamos con informaciones policiales. Partió como una pelea entre comerciantes ambulantes por controlar el territorio, pero terminó finalmente en un homicidio. Se trata de lo ocurrido en el puente Pío Nono, cuando vendedores informales se trenzaron en una riña con consecuencias fatales. El responsable ya fue detenido. Lamentablemente una imagen que se repite. Conflictos entre vendedores ambulantes. El motivo de la disputa también es el recurrente. El derecho territorial, según ellos, adquirido y los clientes. Pero lo de anoche en el puente Pío Nono pasó a mayores. Una gresca que se transformó en homicidio cuando en medio del forcejeo uno de los involucrados apuñaló a dos de sus oponentes. Tres sujetos habrían llegado hasta este sector
donde habrían increpado a los comerciantes que se encontraban vendiendo en este lugar, produciéndose una riña. Uno de los tres sujetos que habría llegado, en este caso, a increpar a los comerciantes, saca en este caso un arma blanca, con la cual le propina un golpe en el tórax a uno de ellos. Pablo Ringel Alfaro, de 35 años, falleció en la posta central y otro ambulante más quedó herido. En el día, en las cercanías del barrio Bellavista, el ambiente es distinto. Hay solo unos pocos son comerciantes ambulantes, pero saben de las peleas y los motivos. Uno tiene tiempo acá vendiendo y otro viene que venir a revender. Y los, tenemos que decir lo que se vayan y algunos no quieren eso. Hacen el pleito. ¿Te cuesta hablar de eso? Sí. No, yo no me meto más allá. ¿Puede traer problemas? Sí, no. En el costado oriente colocan unos papeles que es para asegurar el puesto. ¿Ya? Pero yo creo que en todas partes se hacen las mafias y es conocido. Este vecino incluso sugiere que los vendedores ilegales tienen una relación indirecta con otros delitos, como los lanzazos, tal cual le ocurrió a esta turista. Venía pasando, el delincuente le robó la cadena, pero justo una camioneta se detuvo y lo detuvieron al ladrón. Lo amarraron y llegó Seguridad Providencia y Carabinero. Comercio ambulante que se pretende erradicar, aunque la tarea no es fácil. La mayoría de las veces que Carabinero actúa con los comerciantes ambulantes, la gente no lo toma como que si estuvieran, no los dejaran trabajar. Por ende, también eso dificulta el trabajo del personal de policial. En este caso, la ayuda de los testigos fue esencial para dar con el autor del homicidio, Daniel Culman Ramírez, de 28 años, que ya era conocido por la policía. Disputas territoriales donde el comercio informal es el protagonista. Y en otras informaciones que también han sido de preocupación aquí en Chile, a 10 días de su desaparición, equipos nacionales e internacionales han redoblado los esfuerzos por localizar al submarino argentino Ara San Juan y a sus 44 tripulantes. Hoy se conoció un audio en el que se oye la reacción de los familiares de los ocupantes justo cuando la Armada les informó que pudo haber una explosión. Al momento no hay indicios fehacientes que nos permitan extraer conclusiones y hasta no tener evidencia concreta, continuaremos buscando, continuaremos. La angustia y la desesperación los invadió a todos en cuanto escucharon el primer indicio de lo que pudo haber pasado. Este audio, divulgado en las últimas horas, muestra la reacción de los familiares de los tripulantes del desaparecido submarino Ara San Juan, cuando se les informó sobre una posible explosión. De inmediato comenzaron a surgir las primeras preguntas. Tenemos una esperanza todavía. ¿Es posible que estén con vida? ¡Hay vida! Y hay una pregunta que aún no resuelven. Pasan los días y todavía no existe ninguna señal de dónde podría estar el submarino y sus ocupantes. Lamentablemente, aún no hemos podido localizar al submarino San Juan. A pesar de todo el esfuerzo que estamos realizando en el área de operaciones. A medida que crece la angustia entre los familiares, también aumentan las muestras de apoyo en el mismo lugar donde recibieron la noticia que derrumbó sus esperanzas. Unas 500 personas llegaron este sábado hasta la base naval de Mar del Plata para darle ánimo a quienes esperan novedades de sus seres queridos. A pesar de los pronósticos pesimistas, hay quienes todavía no pierden la fe. Yo sé que mi hijo va a volver, pero creo que va a volver vivo. Sé que va a volver vivo. Yo sigo esperando, es como dijo mi mamá, hasta que no nos demuestren lo contrario, no lo voy a creer. Durante día y noche, los esfuerzos de flotas nacionales e internacionales no se detienen. Anoche aterrizó en suelo argentino el Antonov 124, el avión ruso más grande del mundo, que viene con un submarino teledirigible con capacidad de rastrear hasta los 1000 metros de profundidad. Pero esa búsqueda se ve dificultada por las condiciones meteorológicas. Según la Armada, se pronostica que entre esta noche y mañana los vientos en la zona empeoren. Aún así, esperan que con la ayuda de las tecnologías más avanzadas se pueda encontrar respuesta a las preguntas que continúan pendientes. 7 de cada 10 mujeres en el mundo han sido agredidas alguna vez por sus parejas. Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y Chile participó activamente de esta fecha que conmemora el asesinato de 3 hermanas dominicanas opositoras al gobierno de Rafael Trujillo.
Ellas son monitoras en prevención de la violencia contra la mujer en Puente Alto, la comuna que ostenta el triste récord de tener la tasa más alta de femicidios en Chile. Su trabajo consiste en detectar y pesquisar los casos. Trabajamos con este grupo maravilloso, buscando mujeres realmente que están pasando este drama. Nosotros damos más el apoyo, el abrazo, la contención. Ellas y monitoras contra la violencia de otras comunas fueron invitadas al acto central que organizó el gobierno para conmemorar este día. En Chile, una de cada tres mujeres es maltratada por su pareja o su ex. Pero según la experiencia de quienes trabajan con ellas, son muy pocas las que se atreven a denunciar y a romper este círculo. Es difícil uno contarlo y lo otro poder acercarse a la mujer agredida, porque la mujer agredida habitualmente lo esconde. La mujer no se atreve todavía a denunciar, por más que se han dado mucha información en redes, en los consultorios, hospitales, colegios, la gente todavía está reacia a renunciar lo que está pasando. Verónica Plaza es monitora en la comuna de Calera de Tango. Se comprometió con esta causa porque en marzo del 2014 su hermana fue asesinada por su pareja, pese a que contaba con una orden de alejamiento, una situación que actualmente sufren muchas mujeres. Él se puede dar la vuelta y perseguir a la mujer, porque se da en el tiempo, ellos dejan todo por hacer, por perseguir a las personas. Y cada año cerca de 40 son las chilenas víctimas de esta forma extrema de violencia machista. Y no importa, no estamos hablando de números, son 40 vidas, ¿no es verdad? No podemos permitir que ni una más aparezca muerta como un femicidio. Un acto que sirvió también para renovar el compromiso del gobierno de seguir avanzando en estas materias. Decirle una vez más a las mujeres y a los hombres de nuestro país que necesitamos un nuevo trato de los hombres hacia las mujeres. El buen cariño no humilla ni maltrata, no agrede ni violenta. Menos violencia, más inteligencia. En el resto del mundo también se realizaron manifestaciones por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Igualdad de derechos pidieron en Costa Rica, gritaron consignas contra el machismo y pidieron que se haga justicia por los casos de femicidio. Hablamos simplemente de vivir en un mundo donde seamos iguales hombres y mujeres. En Francia, en la Plaza de la República, en París, se pidió justicia por las 123 mujeres que murieron a manos de sus parejas el 2016. Un día que además estuvo marcado por un discurso que dio el presidente Emmanuel Macron, en el que se anunció la creación del delito de ultraje sexista, modificaciones legislativas para poder perseguir a quienes acosan a través de Internet. Y muy vinculado con este mismo tema, continúa la polémica por un eventual intervencionismo electoral, esta vez por la forma y el momento en que los candidatos presidenciales fueron invitados al acto contra la violencia a las mujeres. Sin embargo, con el pasar de las horas, desde el comando de Alejandro Guillier, matizaron los dichos del senador. Acusaron a la ministra vocera de gobierno de un posible intervencionismo electoral y fue la presidenta Michelle Bachelet quien salió en su defensa y planteó que quizás había nerviosismo electoral. Sin embargo, las horas pasaron y cuando la polémica parecía haber decantado, fue la misma mandataria quien mencionó nuevamente el intervencionismo, pero esta vez para aclarar por qué solo el candidato Guille asistió a la ceremonia en contra de la violencia a las mujeres. Al candidato presidencial, senador Alejandro Guillé, yo voy a insistir en lo que dijo Claudia, se invitó al mismo momento a los dos candidatos, ¿no? Así que quiero insistir para que después nos anden acusando de intervencionismo electoral. Aclaración desde el escenario que pretendía evitar suspicacias por la presencia del candidato de la nueva mayoría, pero ¿cuándo invitaron a Guillé? O sea, como 3 días, creo. Él tiene que ponerse más y desplegarse y no le tenga miedo a la gente popular. Él debió venir hoy día. Están invitados los candidatos. Si él se escabulle, no puede negar al gobierno gobernar ni que los demás que estamos dispuestos a participar, participemos. Versión contrapuesta a la del candidato Sebastián Piñera, pues según un correo electrónico enviado desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al que TVN accedió, la carta presidencial de Chile Vamos fue invitada este viernes pasadas las 16:30 horas. Yo la recibí ayer en la tarde. Es una invitación de la boca para afuera. Al otro candidato él mismo dijo que lo habían invitado con mucho más anticipación. Yo no quiero calificar las intenciones de la presidenta. Hay alguna ministra que parece que fuera la vocera de la campaña del terror de Alejandro Guillé y no la vocera de todos los chilenos. Sin embargo, con el pasar de las horas, desde el comando de Guillé explicaron que la invitación fue recibida el viernes en la tarde y que tras ello reagendaron otras actividades definidas hace 3 días.
Todo mientras los postulantes a la moneda se encuentran redoblando sus esfuerzos en terreno. Parte de ello fue el puerta a puerta realizado por el equipo de Sebastián Piñera en todo el país. Un recorrido que el ex jefe de Estado hizo en Puente Alto, acompañado de su ex contendor, Manuel José Osandón. A mí me separa un río con harta corriente y bien profundo de Piñera en muchas cosas. Que yo soy súper pragmático. Si por Chile tengo que pasearme en pelota, sí lo voy a hacer. Eso mientras al otro lado de la vereda política, los conglomerados definen su postura para respaldar o no al candidato Alejandro Guillé. Hay que enfrentar al piñerismo, hay que enfrentar a quienes nos ha dicho que quiere terminar con la gratuidad y no quiere cambiar la AFP. Por eso que este Consejo General de País ha decidido apoyar a Alejandro Guillé. Esto no es una negociación ni es un ofertón. Mire, yo ofrezco esto y ustedes responden esto otro. Yo lo he dicho, lo voy a decir hoy día, lo dije ayer, lo dije antes incluso de la votación del domingo. Yo no me siento dueña de los votos de nadie. Una definición que el Frente Amplio tomará poniendo sobre la mesa las convergencias y diferencias con su programa, como por ejemplo la voluntad de condonar la deuda del crédito con aval del Estado y por otro lado la negativa del guillerismo para terminar con las AFP. Y siempre en información política, a través de un comunicado, el diputado y también presidente interino de la Democracia Cristiana, Matías Walker, renunció a su cargo en la mesa directiva del partido. El parlamentario reelecto por la región de Coquimbo aseguró que este episodio es uno más del proceso de autodestrucción de la DC que denunció la ex candidata presidencial Carolina Goic al constatar las constantes faltas de lealtad dentro del conglomerado. Matías Walker aseguró que su determinación se debe a las constantes filtraciones y acusaciones por los medios de comunicación de que su cargo no sería ratificado luego de la segunda vuelta del 17 de diciembre, siendo que en privado no le han hecho saber este tipo de juicios, por lo que la falta de confianza de sus camaradas lo hacía tomar esta determinación. Asimismo, señaló sentirse injustamente enjuiciado por miembros del partido que consideran ilegítimo que siga al mando de la DC tras la renuncia a la presidencia de la exabanderada Carolina Goic. Sobre la candidata, Matías Walker agradeció la confianza depositada en él para integrar la mesa directiva y señala que mantendrá su militancia y un apoyo leal a la candidatura de Alejandro Guillé tras la determinación del Consejo General de sumarse a la candidatura del senador independiente. Y vamos con otro tema. Fíjese que tiene 73 años, pero hace 48 aparece como fallecida para el registro civil. Es el drama de una mujer de San Antonio que sin carnet de identidad no puede cobrar la pensión, ni menos tener atención de salud. ¿Cómo alguien que está con vida puede aparecer con un certificado de defunción hace casi medio siglo? Me dicen que yo estoy muerta, fallecida, y yo tengo este papel en mi mano. Es porque estoy viva. Ana Rosa López Duarte vive en San Antonio, tiene 73 años de edad, pero 48 de ellos lo figura como difunta para el registro civil. Este certificado establece que habría fallecido el 31 de diciembre de 1969. Yo lo único que quiero es que tener mi carnet de identidad para poder jubilar, tener alguna pensión. Fue el año 2006 cuando su familia se percató de esta irregularidad, tras sufrir una parálisis y al tratar de renovar el carnet de identidad en el registro civil, le dijeron que aparecía como fallecida hace más de 40 años. Y aparece en la pantalla. Me dice, señora, usted está muerta, está fallecida. Y yo la quedé mirando así y le dije, señorita, ¿pero cómo voy a estar muerta? No puede votar, no puede hacer trámites y por consecuencia es imposible que postule a alguna pensión o beneficio social. ¿Pensión de sobrevivencia? ¿El carnet de la señora necesita? No podemos sacar el carnet nosotros. ¿Para el requisito de la identidad? Trabajó más de 30 años en una empresa y también como asesora del hogar. Su marido lava autos y el dinero escasea. Su nieto ha buscado respuestas en el sistema. Vengo a sacar un certificado de defunción. ¿Defunción de quién? Aquí está. Así como así, muy fácil, me dieron el certificado de defunción de mi abuela. Triste, me da lata que sea así porque sabiendo que ella está viva. La explicación a esta irregularidad estaría dada porque el año 1969 Ana abandonó el hogar por los maltratos que recibía de la pareja de aquella época. Y esa persona que se casó conmigo no era una persona buena.
A mí me daba muy mala vida, que lo voy a llegar curado, me machataba. Su esposo hizo una denuncia por presunta desgracia y como nunca más tuvo noticias de ella, el 14º juzgado de Santiago la declaró muerta bajo, según este documento, la figura de muerte presunta. Como ella tenía su cédula, pudo seguir haciendo trámites, pudo afiliarse a una AFP, hasta que el año 2006 se venció su carnet. Todos los días yo pienso en eso, todos los días. El registro civil emitió este comunicado esgrimiendo que sus registros se basan en la decisión del juzgado que dictó sentencia de su muerte, estableciendo que ella habría fallecido el 31 de diciembre de 1969, que ellos inscribieron la defunción como dicta la ley y que nada pueden modificar sin una resolución de la justicia. Pues yo no quiero nada, no quiero justicia, no quiero nada. Yo lo único que quiero es mi carne en nada. Al cierre de esta nota, el registro civil informó a 24 horas que le fueron tomadas nuevas huellas dactilares a Ana López y de coincidir con las que posee el organismo, les permitirá emitir una nueva cédula de identidad en un plazo no mayor a 2 semanas. Y este sábado ha sido el Día del Cine Chileno, una oportunidad única que el Consejo de la Cultura puso a disposición de todos los ciudadanos con una exhibición de películas gratis o también sumamente económicas. ¿Cómo respondió el país a esta jornada del séptimo arte criollo? Mire. Día del cine chileno en todo el territorio nacional. La gente habrá salido a vivirlo. ¿A qué vinieron hoy día? A ver, la película Geo, ¿cómo se llama? Geotormenta. ¿Ya? ¿Chilena? Norteamericana. ¿Pero cómo ficción? ¿El día del cine chileno? Hoy día el día del cine chileno, no tenía idea. No sabía. Falta publicidad. Y si hubiesen sabido, hubiesen preferido... Película chilena, pero obvio. Obvio, como para miles de compatriotas a lo largo de todo el territorio, muchos de los cuales no abarrotaron las boleterías a última hora porque hoy existen nuevas formas de compra, ya lo dice el ministro. Yo compro solo por internet entradas de cine, porque me gusta llegar a la sala y no hacer la cola y quedarme, me ha pasado antes, de quedarse con... Pues esa frustración de no tener la entrada. Pero un día que nos hace estar más cerca de ese cine chileno al que ya varias generaciones le deben más de un clásico. Sí, ya tengo 83 años. ¿83 años? ¿Cuánto cine ha visto? Sí. ¿El Chacal de Nahuel Toro? Todas, pues. Taxi para tres, excelente. Machuca también es buena. El Sexo con Amor también me gustó. La de Karadima, por ejemplo, que la encontré súper fuerte, pero igual interesante. Aunque siempre habrá un dejo de polémica con ciertos aspectos del producto nacional. El chileno es muy grotesco, es muy de palabras soez. Y siempre lo mismo que la junta militar. No, esa parte no me gusta mucho. Para todos los gustos, y hoy más que nunca hay cine chileno, con alrededor de 40 películas siendo exhibidas en las 3 cadenas más importantes del país a solo 1.500 pesos y en un sinfín de sitios como plazas, centros culturales o salas universitarias absolutamente gratis. Yo a todo mi hijo, a los 2 años, lo llevo por primera vez al cine. Aunque hay público difícil para el ejercicio. Es el día del cine chileno. ¿Tú sabías? Sí, pero es que las niñas... ¿Te gustaría ver una película de cine chileno? ¿Y por qué no le dices al abuelito? No sé. ¿Se podría dar la eventualidad de ver cine chileno? Me gustaría, pero hoy día no. Para los demás, una experiencia esta del Día del Cine Chileno que permite incluso ser parte de la energía del mismo cine. Pedaleando en el Parque Almagro con el riesgo que eso conlleva. Creo que una vez en mi vida me he ido del cine porque no me ha gustado una película. ¿Qué estabas viendo? El Árbol de la Vida, una que actuaba Brad Pitt. Malísima, me cargó. Y te fuiste. ¿Te hubieses dejado tu bicicleta? No, yo creo que ha sido la única vez en mi vida que hubiese dejado mi bicicleta. Aunque aquí no debiese existir ese temor, pues se exhibe, gracias al pedaleo, la galardonada Una Mujer Fantástica. Y si no alcanzó a salir a un cine... También sin filtros, buena esa que estuvo esa mina, que es bien bonita, ¿cómo se llama? ¿No? Paz Bascuñán. Y TVN, por decisión del público, en nuestra página web, la ha programado para esta noche después de Ramona, como cierre de un día del cine chileno abierto para todos. Nueve de la noche con 24 minutos. Por supuesto, seguimos muy atentos a lo que sucede allí en la novena región de nuestro país, luego de este accidente que ha dejado 5 personas fallecidas, el volcamiento de un bus y una veintena de personas heridas de diversa consideración que están a esta hora en diversos centros asistenciales. Incluso la presidenta Michelle Bachelet, a través de Twitter, ha dicho, usted lo puede leer allí, lamentable noticia, el volcamiento del bus en Victoria. Mi más profundo pésame a las familias de las víctimas y mi solidaridad
con la comunidad de Tirúa, porque el bus es de la localidad de Tirúa, llevaba personal de la municipalidad, también del CEDFAM y también a algunos adultos mayores que iban a un intercambio cultural. Una noticia que está en pleno desarrollo, por supuesto, de la que vamos a estar informando a lo largo de este noticiero. Vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias. Regresamos con la información sobre este accidente ocurrido ayer en la región de la Araucanía. Los pasajeros del bus accidentado en Curacautín pertenecían al Centro de Salud Familiar y también adultos mayores de la municipalidad de Tirúa en la región del Biobío. Viajaban a Lonquimay a un retiro de intercambio cultural que habían sostenido durante esta mañana y ya retornaban a sus casas en horas de la tarde allí en el sector de Tirúa. Más antecedentes sobre el accidente tenemos a esta hora desde Concepción con Constanza Bello. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Davor. Efectivamente, así es. Al menos 11 personas fallecidas serían las que tuvo este accidente, esta tragedia que ocurrió en la región de la Araucanía, específicamente en el camino que une Curacautín con Victoria. Tal como tú decías, el bus de pasajeros interurbano proveniente de la comunidad, de la comuna de Tirúa, en la región del Biobío, este grupo estaba en un paseo de intercambio cultural en la localidad de Lonquimay y se dirigían de regreso a sus casas. Fue ahí, a la altura del kilómetro 24 de la ruta CH181, cuando este bus volcó y provocó esta lamentable tragedia, dejando también al menos una veintena de heridos. Todos ellos han sido trasladados a los diferentes centros asistenciales de las diversas localidades cercanas, algunos a la comuna de Victoria, otros a Temuco. También se han dispuesto de helicópteros para trasladar a los heridos más graves a centros asistenciales de mayor complejidad. Hace algunos minutos, el alcalde de la comuna de Tirúa, Adolfo Millabur, también tuvo palabras para referirse a este hecho. Lo calificó como una tragedia que enluta a toda la comunidad, pues ahí también viajaban familias, conocidos, funcionarios del CESFAM, también un grupo de adultos mayores que, como les comentaba, estaban en este intercambio cultural, en un paseo que esperaba fuese de entretención, diversión, de conocer nuevos lugares, pero que termina de esta manera fatal, trágica, con esta cantidad de fallecidos que probablemente durante las próximas horas podría aumentar por la gravedad del accidente. Como les comentaba, esto pasó cerca de las 18 horas, aproximadamente a las 18:10 horas, cerca del kilómetro 24 de esta una que une Curacautín con Victoria. Por el momento las causas son desconocidas, se están investigando, hasta allí llegaron los diferentes equipos de emergencia. Claro, hasta adelante ahora, ustedes en Santiago. Hasta ahora, claro, seguimos recibiendo información en un sector, además de muy difícil acceso, de difícil comunicación, permanece cortada la ruta entre Victoria y Curacautín. Solamente se conocen algunas fotografías que estamos revisando y de los 45 pasajeros que viajaban a bordo de este bus de la empresa Clacort de Talcahuano, hay 11 que ya se confirman como fallecidos, otros 17 heridos con heridas de extrema gravedad y más o menos 17 o 18 personas que habrían resultadas ilesas. La información preliminar que se conoce, vamos a tener a esta hora más antecedentes con el gobernador de la provincia de Arauco, quien ya está al teléfono de Televisión Nacional. ¿Cómo le va, gobernador? Muy buenas noches. ¿Cuáles son los últimos antecedentes que usted maneja sobre este accidente? Buenas noches, Igor. Efectivamente tenemos una situación trágica que ocurría en la novena región. De los antecedentes que yo dispongo del fiscal de la novena región y de la gobernación de Mayeco, con la cual he estado desde un primer minuto en contacto, es que en el bus viajaban un total de 33 personas, de los cuales 11 son funcionarios municipales y 22 asesores culturales, que se denominan en algunos casos los lahuentuchefes. Los lahuentuchefes son las personas que se dedican a la salud intercultural, los componedores de huesos, todas las personas que trabajan en hierbas medicinales, que son en definitiva los que trabajan en nuestros CESFAM y nuestros hospitales del Servicio de Salud Arauco y de los CESFAM de las municipalidades en esta relación de la salud intercultural. Eso es lo que tengo como información concreta. Son 11 los fallecidos oficialmente que el fiscal le ha comunicado y que lamentablemente es una tragedia y, como bien se ha señalado, hay heridos bastante graves que han sido trasladados a distintos centros de salud. Tengo entendido que hay algunos que están siendo operados también producto, digamos, de la gravedad de sus lesiones, y por lo tanto estamos a la espera, ojalá, de que no aumente el número de víctimas. Gobernador, ¿y el proceso de rescate ahí en la ruta ha terminado ya o se continúan los bomberos trabajando intentando extraer algunos cuerpos? Los cuerpos se sacaron, la ruta está en este momento en la CIA y se está haciendo la investigación de las causas que lamentablemente originó esta tragedia ocurrida en el momento en que
nuestras personas, nuestros habitantes de la provincia de Arauco y de la comuna de Tirúa viajar hacia acá. Yo voy viajando hacia el lugar, una distancia bastante larga, junto al Servicio de Salud de la provincia de Arauco, con mandatado bien el jefe de gabinete del director acá provincial, don Víctor Valenzuela, de tal manera que estamos en contacto tanto con los servicios de salud, con la gobernación y con la fiscalía de la nueva región. Gobernador, le agradecemos la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, vamos a seguir profundizando en un ratito más a medida que nos llegue más información. Hasta ahora lo confirmado, 11 personas fallecidas, otros 17 lesionados con heridas de diversa consideración que fueron trasladados a hospitales y también postas cercanas allá a esta ruta en la región de la Araucanía, una información que está en completo desarrollo. 24 horas deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Vamos ahora con la información del torneo de transición del fútbol chileno. Hoy en el Estadio Nacional, ante cerca de 40.000 personas, Audax Italiano derrotó por 3-0 a Universidad de Chile en un partido que se resolvió en la primera etapa. A segundos de haberse iniciado el partido, Ariel Martínez anotó el 1-0. A los dos minutos del primer tiempo fue expulsado Cristian Vilches. ¿Pero sabe qué? No hubo reacción desde la banca. La U siguió jugando de la misma manera. No hubo un movimiento táctico y se pudo haber llevado en el primer tiempo 5 goles en contra de Universidad de Chile. Sí, no exagero. Finalmente fueron 3. Claro, porque a los 14 llegó el 2-0 a través de Sergio Santos, el brasileño. Y luego a los 22 del primer tiempo, Manuel Fernández anotó el 3-0. A los 7 minutos del segundo tiempo recibió otra expulsión Universidad de Chile, el otro defensor central, Gonzalo Jara, por aplaudir luego de una falta cometida y recibir una amonestación, aplaudió al juez Roberto Tobar de manera irónica y se fue expulsado. Me parece que las decisiones de Tobar con respecto a las expulsiones de los jugadores de la U fueron acertadas, no así los movimientos que tuvo desde el banco Universidad de Chile. Sin reacción, jugó horrible la U, igual que el partido pasado. ¿Se acuerda la final de la Copa Chile frente a Wanderers, cuando perdió también de manera inapelable? Bueno, el tema es que la U pierde opciones con respecto al título. Sigue, claro, con 24 puntos, igual que Colo-Colo, Audax, ahora que llegó con esta misma unidad, y que Unión Española, pero por diferencia de gol, está en el primer lugar Colo-Colo, luego Audax, Unión Española y después Universidad de Chile, los 4 equipos con 24 puntos. Vamos a escuchar declaraciones luego de este muy mal partido de Universidad de Chile y el excelente triunfo de Audax, que sigue ahí metiéndose también en la disputa por el título de campeón del torneo de transición. Siempre, como digo, la responsabilidad es exclusivamente de uno. Siempre hay autocrítica, la autocrítica es interna, ¿no? Lo que le tenga que decir al jugador no te lo voy a decir a vos. Por más que vos me mates de lunes a lunes, pero en 10 meses y medio Universidad de Chile pelea 3 campeonatos. Duela a quien le duela y cueste a quien le cueste. Te van a querer bajar, es lógico. Porque siempre el que está arriba lo quieren bajar. Pregunta Rodrigo Vargas, ADN. Pero hay que tener mucho huevo para bajarlo, ¿eh? Un entrenador no puede ser amigo del jugador. Un entrenador tiene que ser un líder y cuando hay que retar con ganas. Y eso es lo que le falta a los huevos. Nosotros nunca nos vamos antes, pero hoy día es un voto repudio para que la dirigencia vea que la hinchada está molesta. Me duele. Y vengo viendo fútbol 75 años, pero este lo han destruido varios, pero este terminó de enterrarlo. Hoyo, no juega a nada, cambien los centrales. Señor Heller, cambien los centrales. Me duele. La molestia de los fanáticos de Universidad de Chile, claro, justificada ante el juego horrible de la U. No juega nada, defiende muy mal, no logra profundidad, en fin. Aquí estamos con el fútbol internacional y este remate de Ashley Young que se desvía en Lewis Dunk y es autogol. El minuto 21 en el segundo tiempo para la victoria del Manchester United por 1-0 frente al Brighton. Y ahí estamos con la igualdad en la Premier League, en la primera división del fútbol inglés. El 1-1 entre Liverpool y Chelsea. Mohamed Salah, el egipcio, anotando el 1-0 para el equipo local. Llega a 10 goles. Mohamed Salah es el máximo goleador hasta el momento de la Premier League. Y aquí golazo de William. Había ingresado, ¿sabe cuánto? Hace 2 minutos, ¿sí?
y de ahí logra el empate a los 40 del segundo tiempo, provocando ahí la alegría y la celebración del técnico Antonio Conte. Nos vamos ahora a la Liga Española, el Real Madrid, que gana por 3-2 al Málaga en Santiago Bernabéu. Karim Benzema a los 9 minutos del primer tiempo, la anotación del francés. Luego el 1-1, golazo, la amortiguación, control de pecho de Diego Rolán, el uruguayo, a los 18 para el 1-1. Luego, ahí está Casemiro, sí, que pega harto, que también hace goles. Mira aquí el volante central del Real Madrid logrando el 2-1, el brasileño. Luego, a los 13 del segundo tiempo, buen gol, otro uruguayo, Gonzalo Castro, pero no está sólido Kiko Casilla en el arco merengue. El minuto 31 del segundo tiempo, Jesús Gil Manzano dice que hay penal. Cristiano Ronaldo está, pero lo atajan y el rebote lo captura el portugués, que lleva 2 goles esta temporada. Y la temporada anterior, hombre, acostumbrado a hacer goles, llegó a 25. Bueno, 3-2 ganó el Real Madrid, que está cuarto en la tabla. Primero es el Barcelona. Aquí estamos con la victoria del Bolonia por 3-0 frente a Sampdoria. Simone Verdi a los 3 minutos del primer tiempo, el 1-0 para el equipo local, donde fue titular, jugó todo el partido, tiene un gran rendimiento el chileno Eric Pulgar. Ibrahima Mbaye, el jugador senegalés, el 2-0, y luego Ong Wong-Wo, el nigeriano, el 3-0, Bolonia séptimo con 20 puntos, el equipo de Roberto Donadoni. Aquí estamos con el líder momentáneamente, sí, el Inter, que le ganó por 3-1 al Cagliari. Mauro Icardi, el argentino, con el 1-0. Inter está en primer lugar con 36. Napoli con 35, juega mañana. Por eso, momentáneamente, en primer lugar, el cuadro del Milan. Marcelo Brozovic, el croata, con el 2-0. Luego el descuento a los 26. Este golazo, mire, cómo la empalma de primera, borde interno, Leonardo Pavoletti. Ya a los 38 se apuraba, claro, quería demorar la paridad. Sin embargo, llegó ya el tercer gol y victoria definitiva a través de Mauro Icardi, quien llega a 15 goles, el máximo goleador hasta el momento de la Liga Italiana. Y vemos estas imágenes con respecto al Toto Berizzo. Mire que hoy entregó una conferencia de prensa, el técnico del Sevilla, donde dijo que estaba bien tras haberse, a ver, recordemos, haberse diagnosticado cáncer de próstata. Se agradeció las muestras de cariño, que fueron de todas partes del mundo. Dijo que la próxima semana va a comenzar con su tratamiento. Escuchemos al ex técnico campeón acá en el fútbol chileno, el ex técnico de O'Higgins, de Rancagua. Realmente quisiera agradecer todas las muestras de cariño, la energía puesta en encararlo, resolverlo y estar prontamente listo y comprometido con mi trabajo. Intentaré regresar lo antes que pueda. Me pondré a las órdenes de los médicos para hacer lo que deba de hacer. Bien, y despejando todos los rumores y especulaciones acerca de su futuro, Lionel Messi firmó hoy su renovación de contrato con el Barcelona. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta junio del año 2021. Además, se fijó la cláusula de rescisión de contrato, que asciende nada menos que a 700 millones de euros. O sea, cualquier club que quiera ficharlo deberá pagar esa suma de dinero. Messi, hoy de 30 años, sumará 17 temporadas con el Barcelona tras firmar su renovación. Nos vamos a otros deportes. Mira, acá Ardaor, muy, muy atento. Mira, con los mejores exponentes del surf, que están compitiendo en la última fecha del campeonato nacional de esta disciplina, que se está disputando, claro, tradicionalmente ahí en Punta de Lobos, en la región de O'Higgins. En este certamen toman parte ahí 90 riders en las categorías Open, Sirenas, Junior, Sub-16, Sub-14, con premios a repartir de $3,000 para esta competencia nacional. Y como siempre, hay con los mejores exponentes de nuestro país y también con las hermosas imágenes de ese lugar. Mucho muy calor, bien, además, como bueno, todo Chile. Aprovechando. Gustavo, muchas gracias. Muy bien el fútbol chileno con el minuto de silencio a Bonini. Exactamente. Se va a repetir mañana, me imagino. Sí, con mucho respeto, por supuesto, ante el fallecimiento, desgraciadamente, del explorador físico de la selección chilena. Terminó hace poco, ¿eh? Ganó Higgins 3-1 a Universidad Católica.
y el cuadro cruzado es penúltimo en la tabla del torneo de transición. Mañana, Everton y Colo-Colo al mediodía en Viña del Mar. Gustavo, que estés bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao. Y nosotros vamos a una muy breve pausa comercial. Ya volvemos con más información, sobre todo que lo que ocurre ahí en la zona de la Araucanía con este accidente que enluta nuestro país. Ya estamos de regreso con más información sobre este accidente que enluta a nuestro país. A 11 ya aumentó la cifra de fallecidos en el accidente en la ruta que une Victoria con Curacautín. Se trata de funcionarios de la municipalidad de Tirúa que asistían a un retiro de intercambio cultural. Son 11 asesores culturales y 33 funcionarios municipales los que iban a bordo de este bus que se trasladaba ya de regreso hacia la ciudad de Tirúa. Más antecedentes hasta ahora desde las cercanías allí del lugar donde se produjo este accidente, pasadita a las 6 de la tarde, los tiene hasta ahora el periodista Ricardo Campos. Te escuchamos, Ricardo. Los últimos años, a las 19 horas, hablábamos de 5 personas fallecidas y ahora estamos en condiciones de confirmar a 11 víctimas fatales, 11 personas que perdieron la vida en este brutal accidente de tránsito. Las imágenes que andaban en el grupo Pedro Villapán dan cuenta de lo que allí aconteció. Ahí está Ricardo Campos, está en las cercanías ya de la zona donde se produjo este accidente en este bus que pertenece a la empresa Clacort, una empresa de la región del Biobío que realiza viajes urbanos e interurbanos por todo nuestro país, una empresa grande de la zona que incluso viaja a Brasil, a Paraguay y a Argentina y que tiene 20 años de experiencia en el mundo del transporte urbano e interurbano del país. Más antecedentes, ahora sí tenemos con el periodista Ricardo Campos que tiene más antecedentes de este accidente. Te escuchamos, Ricardo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Se trata de la peor tragedia automovilística que recuerde la región de la Araucanía en los últimos años. A las 7 de la tarde estábamos en posición de confirmar a 5 personas fallecidas. Y a esta hora de la noche ya se puede hablar de 11 víctimas fatales, 11 personas que perdieron la vida en este brutal accidente de tránsito. En las imágenes captadas por el camarógrafo Pedro Huillipán se puede dar cuenta de lo brutal de este accidente en una ruta muy compleja que une las comunas de Victoria con Curacautín, que es precisamente donde nos encontramos en este minuto. Un lugar rural de mucha curva, un lugar precisamente donde se generó este accidente de tránsito. Yo les decía, la peor tragedia automovilística que recuerde la Araucanía de los últimos años y que luta no solo a nuestra región, también a la comuna de Tirúa. Este bus que ustedes están viendo ya en imágenes trasladaba 35 personas. Originalmente 45 debieron haber subido a este bus que venía desde Tirúa con destino a la localidad de Icalma, en la comuna de Lonquimay, aquí en la cordillera de la región de la Araucanía. Estos pasajeros, en su mayoría adultos mayores y trabajadores municipales, incluso profesionales de la salud de un CESFAM de la comuna de Tirúa, venían para participar de un intercambio intercultural. Esto no debía terminar así y es un accidente fatal que culmina con la vida de 11 personas. Todo indica que habría perdido el control del vehículo quien conducía el mismo, aparentemente. Un empresario privado que fue contratado por la comuna de Tirúa precisamente para trasladar a estos adultos mayores a este intercambio cultural a la localidad de Icalma, en la comuna de Lonquimay. Algo sucedió en el regreso, ellos ya iban de vuelta a la comuna de Tirúa desde la región de la Araucanía cuando sucede esto. Termina volcándose el vehículo. Lo que allí aconteció es una tragedia enorme. Perdió el control absoluto en una bajada, literalmente, es una ruta que tiene dos pistas por sentido, de mucha curva precisamente, allí se genera y termina volcándose y arrastrándose por varios metros este vehículo que llevaba en su interior a 35 pasajeros. Debían ser 45, pero 10 decidieron quedarse en la comuna de Tirúa y no participar de este intercambio cultural. Un paseo, además, de fin de año, iban a aprovechar de participar con las comunidades mapuche también de la comuna de Lonquimay, allí en Icalma, en la cordillera de la Araucanía, muy cerca del lugar de la laguna Galletué. Iba a ser una jornada de distracción y así lo fue, pero terminó como ustedes lo ven en imágenes. Hemos podido captar impresiones en las últimas horas, ha sido un trabajo arduo y muy complejo porque es un lugar que es muy alejado y de mucha pendiente, subidas, bajadas en una ruta de dos solo pistas por sentido. Por lo tanto, aquello
complejizó muchísimo el trabajo periodístico. Sin embargo, hemos podido llegar hasta el lugar, conversar con el fiscal del caso y también el general de Carabineros. Son impresiones que los quiero invitar a ver a continuación respecto de esta tragedia que luta a la comuna, sobre todo de Tirúa. Vamos a escuchar esas declaraciones. Creemos que hubo una pérdida de control del vehículo por las características del terreno y las huellas que quedaron y los rastros que está determinando e investigando en estos momentos la CIA. ¿El camión volcó el vehículo? No es esa... volcó hacia un lado, hacia un costado, se arrastró bastantes metros. Eso hizo que lamentablemente fallecieran las personas, seguramente con contacto con la calzada. El general de Carabineros y el fiscal del caso... uno decía, hablaba de 11 personas fallecidas. El general fue mucho más riguroso y dio a conocer que eran 9 las personas fallecidas. Sin embargo, también dentro de su rigurosidad nos dio a conocer a los medios de comunicación que todavía a esta hora de la noche estaban 2 personas desaparecidas, que aparentemente estarían todavía a esta hora debajo del vehículo en una tragedia terrible que ha sucedido en esta ruta que une la comuna de Curacautín con Victoria. Por lo tanto, todo indica que serían 11 personas las fallecidas en este accidente de tránsito. Yo les decía, a las 19 horas se hablaba de 5. Todo fue variando durante la tarde y el lugar de muy difícil acceso y tan lejano hacía que la información no se pudiera confirmar porque no había señal telefónica ni ningún tipo de radio que pudiera acceder hasta ese punto. Solo la información se trasladaba de forma presencial. Hablamos con el alcalde también de la comuna de Tirúa, que llegó muy rápido hasta este punto. Su hermana iba, de hecho, al interior de este bus. Su hermana participó del viaje, estaba muy afectado el alcalde de la comuna de Tirúa. Pudimos conversar con él, estaba notoriamente afectado, fue una situación muy compleja, sin embargo pudo entregar un enunciado público respecto de la contratación de este bus. Él nos dio cuenta y nos confirmó la información entonces, que era un recorrido que contenía en su interior 35 pasajeros, todos de la comuna de Tirúa. Era un intercambio intercultural que iban a realizar en la localidad de Y Calma, esto es en la comuna de Lonquimay, en la cordillera de la región de la Araucanía. Venían para un paseo, era una distracción de fin de año, con trabajadores incluso de un CESFAM de la comuna de Tirúa. Habían profesionales de la salud y por eso todavía incluso no han podido confirmar las identidades de las personas que han fallecido. Es tal la magnitud del impacto de este bus y de la tragedia que todavía no se puede confirmar a las personas que han fallecido. Sabemos que hay mucha incertidumbre en la comuna de Tirúa y no solo allá, también en otras partes de la región de la Araucanía, donde aparentemente habrían familiares de los trabajadores del CESFAM de la comuna de Tirúa. Hay muchísima preocupación, hay gente que se está desplazando incluso hasta esta parte de la Araucanía para poder tener certeza de quienes han perecido en esta tragedia. Es muy complejo llevar la información a esta hora de la noche, sin embargo, tenemos que ser lo suficientemente rigurosos con todas las familias que nos están viendo a esta hora de la noche. Hay 11 personas fallecidas, identidades todavía por confirmar. Hay 14 más que han sido trasladadas de urgencia a los centros asistenciales más cercanos al punto, que son el de la comuna de Victoria, que es donde nos encontramos en este minuto, y otros por aire, helicópteros de carabineros que han llegado hasta este punto. Yo les decía, por la complejidad y la lejanía del lugar exacto, que incluso helicópteros de carabineros han llegado hasta este lugar para trasladar de urgencia a más heridos, personas que también iban al interior y que están en este minuto en el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco. Hay más impresiones que hemos captado en el lugar, van llegando todavía los materiales, así que los quiero invitar a ver de inmediato más declaraciones. Podemos hablar de 11 fallecidos. En este momento hay 9 que ya han sido extraídos del bus y 2 que está personal de emergencia tratando de rescatarlo desde el interior. Para quienes se integran a esta transmisión, estamos en vivo desde la comuna de Victoria. Aquí se ha generado una de las peores tragedias automovilísticas que recuerde la región de la Araucanía en los últimos años. Se habla de 11 y así lo han confirmado, ustedes lo escuchaban en la declaración anterior, 11 personas han perdido la vida en este accidente automovilístico. Un bus que fue contratado por la municipalidad de Tirúa en un viaje de intercambio intercultural, un viaje de fin de año, donde iban en su mayoría adultos mayores de comunidades mapuche de la comuna de Tirúa, así también profesionales de la salud de un CESFAM de la comuna de Tirúa y también profesionales del municipio de Tirúa. Es por eso que el alcalde viajó de inmediato para estar presente en este punto. Pedía la información por teléfono, pero la lejanía del punto exacto en una
bajada, en una pendiente, en una parte de la ruta muy, muy difícil de acceder, con curvas además, hacía que la información fuera muy difícil de poder llevar, no solo a los medios de comunicación, sino también a quienes estaban involucrados con familiares o con personas muy cercanas en este accidente. El alcalde llegó hasta este punto, hace escasos minutos, pudo hablar con nosotros también, muy afectado, su hermana iba al interior de este recorrido, adultos mayores, en su mayoría, que conforman comunidades mapuche de la comuna de Tirúa, y así también funcionarios municipales, tanto de un CESFAM de esa comuna que viajaron hasta la localidad de Icalma, en la región de la Araucanía, en la cordillera de la zona de Lonquimay, la región más grande, la comuna más grande de la región de la Araucanía. Ya en el regreso hacia la comuna de Tirúa, en el Biobío, al sur del Biobío, en el límite con la Araucanía, es que sucede esta tragedia. Todo indica, esto es información que no se ha entregado públicamente, pero debido a la trayectoria que aparentemente hizo el bus, todo indica que el conductor habría perdido el control del vehículo, de la máquina, volcando entonces el bus y desatando esta tragedia enorme con los adultos mayores que iban al interior. No se han confirmado, reitero todavía, identidades en esta tragedia. Carabineros continúa situado en el punto exacto del accidente. Fiscalía también, está el fiscal del caso Miguel Ángel Velázquez liderando toda esta situación muy compleja. Hay familiares que se están trasladando de urgencia desde Tirúa hasta este punto. Hay personas que todavía siguen heridas y muy grave en el hospital de Victoria y también en el hospital de alta complejidad de la ciudad de Temuco, el centro asistencial más grande de la región de la Araucanía, Hernán Enrique Saravena. Allí se encuentran hospitalizadas las personas que han llegado por aire. El helicóptero de carabineros ha llegado hasta este punto exacto del accidente, ubicado a unos 10 a 15 kilómetros del punto exacto donde nos encontramos a esta hora de la noche. Un lugar de difícil acceso, reitero, con pendientes, una ruta muy compleja, generalmente con línea continua para los automovilistas que entienden las señas del tránsito, las señales del tránsito, ¿no? Línea continua, en muy pocas partes de la ruta hay, se permite poder adelantar, por ejemplo, es una calzada muy compleja, de solo dos pistas por sentido, lo que hizo además llena de pendientes y de ascensos complejos para la conducción. Todo indica, reitero, que el conductor de este vehículo habría perdido el control, volcando entonces y desatando esta tragedia. No hay otro vehículo involucrado. Según las primeras pericias de la CIAT de Carabineros, y analizando más a fondo el tránsito que hizo y las marcas que hay en la calzada, este bus se habría desplazado por lo menos volcándose a 10 a 15 metros. Por lo tanto, lo que allí se Ricardo en ese momento, eso de las 17, 18 horas aproximadamente, fue una tragedia enorme. Todavía no se especula respecto de la velocidad que traía consigo este vehículo. Lo que está claro es que esta tragedia es una de las más terribles que recuerda la región de la Araucanía en materia automovilística. Por lo menos desde la acontecida en la comuna de Los Sauces hace 2 o 3 años, donde 9 temporeros fallecieron también producto de un accidente de tránsito que protagonizó un minibús. Los escucho. Sí, Ricardo, solamente consignar que estamos viendo las imágenes impactados, por supuesto, por la cantidad de personas fallecidas. Es 11 la lista oficial y se ve allí el bus que no tiene grandes daños, por lo que da cuenta de que seguramente se volcó y se arrastró en ese sector, además un sector muy rocoso, tal como lo indicaba el general que está a cargo hasta ahora de las maniobras de rescate, que no han concluido. Nos imaginamos que ya hacia la zona se está desplazando también algún tipo de grúa que permita enderezar el bus para finalmente poder sacar a todas las personas que allí permanecen atrapadas. El bus no tiene muchos daños. Lo que sí sabemos hasta ahora es que uno de los fallecidos es el conductor de este vehículo, de este bus, identificado como Óscar Gerardo Chávez Fuentes, el chofer de la empresa Clacord, que era quien guiaba a estas personas que ya se dirigían de regreso a la ciudad de Tirúa. Por supuesto, hay muchas opiniones cruzadas, mucha información, lo decía Ricardo, un sector de muy, pero muy difícil acceso, por eso es poca la información que tenemos hasta ahora. Lo cierto es que ya han llegado muchas palabras de solidaridad, una de ellas la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que hace pocos instantes, a través de su cuenta de Twitter, también se quiso hacer presente con este duelo, este dolor que vive la región del Biobío y que también se hace extensivo a todo el país. Lamentable noticia, el volcamiento del bus en Victoria. Mi más profundo pésame a las familias de las víctimas y mi solidaridad con la comunidad de Tirúa, es lo que ha dicho hace pocos instantes la presidenta Bachelet luego de enterarse de este accidente que hasta ahora
deja 11 personas fallecidas, pero recordemos, tal como se indicaba desde la zona, que otras 14 permanecen con heridas de diversa consideración. Hay algunos de ellos que todavía están muy, pero muy graves y que han sido trasladados a diversos hospitales y también centros asistenciales de esa zona del país. Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más información sobre este accidente que enluta las carreteras de Chile. Días de la noche con 11 minutos, vamos a retomar el contacto con Ricardo Campos para que nos amplíe más información sobre este grave accidente de tránsito. Usted lo ve ahí, un accidente de un bus que le ha costado la vida a 11 personas y que ha dejado más de otras 20 personas heridas allí en la región de la Araucanía, personas que han sido trasladadas a diversos centros asistenciales y de los cuales hasta ahora se desconoce la gravedad de sus heridas. Tampoco hasta ahora se ha entregado el listado oficial de los fallecidos. Es una información que está en pleno desarrollo, ya que este accidente ocurrió allí en la carretera que une Victoria con el sector de Curacaitín, un sector de muy, pero muy difícil acceso donde continúa trabajando personal de bomberos. Más antecedentes tenemos hasta ahora con Ricardo Campos. Te escuchamos, Ricardo. Sí, Davor. Ahora te escucho. ¿Cómo te va? Buenas noches. Retomamos el contacto desde la comuna de Victoria con esta una de las peores tragedias automovilísticas que recuerda la región y que luta absolutamente a la comuna de Tirúa. 11 personas han fallecido en esta tragedia y estamos recibiendo la información constantemente, de forma presencial. No hay señal telefónica en ese punto. Es muy lejano y es muy difícil también llegar. Pese a que es muy corta la distancia, 15, 20 kilómetros del lugar exacto donde nos encontramos, pero es de mucha pendiente, bajada, subida, una calzada con dos pistas por sentido, en donde casi no se puede adelantar. Es una pista muy compleja para quienes conocen esta parte de la Araucanía y aquello pudo incidir también en el control que termina perdiendo el conductor de este bus y en la tragedia que termina desencadenando a 11 personas, 11 familias que en este minuto están pendientes de la información que llevamos hasta sus casas. Una información que también vamos a ampliar con el testimonio de Tomás. Tomás, por favor, intégrese, es un ciudadano y también bombero. Giremos un poquito hacia la cámara, Tomás. Él vive aquí en la comuna de Victoria y conoce la ruta y nos daba cuenta de un dato muy importante, muy certero, que podría tener injerencia en lo que aconteció en esta jornada, porque el bus, para quienes se integran en la transmisión, se volcó y hay 11 personas fallecidas, todos de la comuna de Tirúa, que venían a un intercambio intercultural hasta la localidad de Icalma, en la comuna de Lonquimaya, aquí en la Araucanía. Tomás, usted es bombero, usted conoce la ruta. Dice que hay un puente muy cercano, sí, al lugar donde aconteció la tragedia, ¿no? Está el puente y ahí viene la curva pronunciada. ¿Qué dice usted, Tomás? ¿Que puede haber un mal estado de la calzada dónde? En el puente hay un bache y pesca la curva pronunciada de un tiro hacia sentido Víctor. Usted ha visto las imágenes de 24 horas, sabe la condición que quedó el bus y que se arrastró por lo menos 14 a 15 metros. Estaban, de hecho, las marcas en la calzada. ¿Qué dice usted que pudo haber perdido el control en el puente, entrando, tomando la curva? En el bache, porque casi siempre los accidentes pasan en esa curva, porque el salto iba a la curva pronunciada al tiro. ¿Y el saltito se produce en el ingreso al puente o en la salida? En la salida al puente, de Curacaitín hacia Victoria. Y viceversa, es la misma. ¿Pudo haber ocurrido que la velocidad también haya tenido, ¿no? Injerencia. Sí, por la injerencia, porque hay que siempre estar marcada la señalética que es curva pronunciada. No se puede pasar a alta velocidad, porque si no, la curva lo pesca y... Bien. Gracias, Tomás. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Es un testimonio de un ciudadano, reitero, y bombero además de Victoria, que conoce la ruta. Es un dato que nos entrega trascendental, tal vez, importante para poder descifrar las consecuencias o cómo, la causa, ¿verdad?, de este accidente de tránsito que se ha generado. Hay un puente entonces allí que, por lo complejo que fue poder acceder al punto, los medios de comunicación no hemos podido captar. De hecho, el puente en las imágenes casi no se ve porque se arrastró muchos metros el bus. Por lo tanto, el puente prácticamente no se ve en las imágenes, pero sí se encuentra en una curva, ¿verdad?, que es la que toma el bus en el momento de volcar y desatar esta tragedia. La velocidad que la que venía es clave para determinar si tuvo o no responsabilidad del conductor de este
de este bus que fue contratado por la municipalidad de Tirúa, que venía, reitero, en un intercambio intercultural en Tirúa. De hecho, hay muchísimas familias preocupadas a esta hora de la noche. Todavía no hay confirmación de las identidades. Son 11 personas fallecidas. Ya a esta hora incluso se está removiendo el bus, donde habrían todavía dos personas en la parte inferior. Vamos a escuchar declaraciones que hemos captado con nuestros equipos de 24 horas desplegados también en la región del Biobío, acá en la Araucanía también, y hay familiares que están, reitero, muy preocupados y que han hablado con los medios de comunicación. Escuchemos. Tiene una delegación que salió ayer de Tirúa, de funcionarios de salud, con la Huentuchefe, que son personas que trabajan la medicina mapuche, y que se dedican a colaborar mutuamente entre el consultorio y la gente de las comunidades, para poder conocer experiencias. Desde un entrado quinto se le contrató el servicio de transporte para venir a conocer a una experiencia en la comunidad de Icalma. Escuchas, pero te quería preguntar... Quien entregaba la información, Davor, te escucho. Sí, te quería preguntar a esta hora si es que existe algún antecedente respecto a dónde están los heridos, a qué centros asistenciales han sido trasladados, cuál es la gravedad de los daños y si existe lo más vital, porque nos preguntan mucho hasta ahora a través del teléfono de TVN, también a través de Twitter, si es que hay algún listado de fallecidos, algún teléfono donde se puedan comunicar eventualmente los familiares que crean tener mayores antecedentes o algún conocido al interior de ese bus. Sí, hasta ahora la información oficial la tiene el alcalde de Tirúa, que se encuentra en este punto, pero es todo todavía muy complejo de saber, de conocer, y tenemos que ser muy rigurosos en eso. Sabemos que están todas las familias muy preocupadas en Tirúa y también en la Araucanía y en otras partes del sur de Chile, donde también hay familiares de quienes iban 35 personas en este bus. Reitero la rigurosidad y la información todavía no se puede desplegar hasta los puntos exactos de los familiares. ¿Por qué? Porque el lugar no tiene señal telefónica primero, ni tampoco de radios de carabineros ni de otros organismos de emergencia que se encuentran en el punto exacto del accidente. Tercero, se sigue trabajando todavía. Hay cuerpos de bomberos de Victoria y de Temuco que están situados en el lugar removiendo el vehículo. Se arrastró 14 metros aproximadamente. Es una tragedia terrible. No se han podido confirmar identidades. El servicio médico legal ha trasladado a las personas que han fallecido hasta la ciudad de Temuco. En Temuco aparentemente se va a entregar la información oficial en el servicio médico legal respecto de la identidad de los fallecidos. 14 personas han sido trasladadas a los centros de asistencia de salud más cercanos. Algunos están situados en la comuna de Victoria, que es donde nos encontramos ahora, y otros fueron trasladados de urgencia en estado grave hasta la ciudad de Temuco. De forma aérea, el helicóptero de carabineros llegó hasta ese lugar y se posó en uno de los campos. Es muy complejo poder explicarlo porque es un sector rural con pendientes, reitero, esto se produce en una curva, ustedes ya ven las imágenes, se produce en una curva, en un puente, precisamente en una pendiente que tenía la calzada de dos pistas por sentido. Nos decía el ciudadano y también bombero de Victoria, en un lugar que tenía aparentemente un bache la calzada. Aquello habrá que confirmarlo a través del informe que entregue la CIAT de Carabineros. Lo que está claro es que han sido trasladados algunos de los heridos y en estado grave también hasta el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco. Es allí donde están siendo evaluados, es allí donde se va a entregar la información de las identidades, además de quiénes han sido trasladados hasta allí y cuántos de los 14 heridos están en Victoria o cuántos están en Temuco. La información aún se está desplegando y aún es muy, muy dispersa. Vamos a esperar que los organismos de emergencia pertinentes y sobre todo el alcalde, que permita al alcalde salir del punto exacto. Si el alcalde sale de ahí, puede traer la información de forma presencial, porque no hay señal telefónica con nadie en ese punto. De ahí lo complejo y lo lento del tránsito de la información, tanto para Tirúa como para las zonas de donde están los demás familiares. Sabemos que hay llamados de todos lugares, pero hay que ser muy riguroso con la información que se entrega hasta ahora, que es solamente la confirmación de 11 personas fallecidas, 9 ya que han sido trasladadas con carros del servicio médico legal hasta la ciudad de Temuco y 2 desaparecidas todavía, que están o estarían sus cuerpos en algo muy, muy crudo, ¿verdad? Muy terrible, todavía situados alrededor del bus.
Claro, Ricardo, lo fundamental va a ser poder ingresar hasta ese lugar con una grúa de alta potencia para poder enderezar ese bus y finalmente verificar ocularmente qué es lo que está pasando al interior de ese microbús. A esta hora estaba recopilando información desde Tirúa, allí en la octava región de nuestro país. Los familiares de las víctimas que iban al interior de ese bus están llegando poco a poco al Centro de Salud Familiar, al CEDFAM de Tirúa, para tratar de conocer noticias sobre sus parientes, pero tal como nosotros acá en Santiago, tal como tú allí en esa zona del país, ellos tampoco tienen a esta hora mayor información. No existe un listado confirmado de fallecidos en este fatal accidente de buses allí en esa zona del país. Una información que, por supuesto, nos imaginamos vamos a tener conforme avance esta jornada. A esta hora también hemos buscado por diferentes medios, tratando de contactarnos también con la zona más rural, allí de la octava región y de la novena, y no existe mayor información respecto al listado de pasajeros. Nos imaginamos que, tal como lo estipula la ley de nuestro país, la empresa Clacort tiene que entregar en un rato más el listado de los pasajeros que viajaban a bordo de este bus, que se ve ahí en imágenes ya frontales de televisión. Se ven un bus bastante moderno, pero que sin embargo, a pesar de no tener daños, provocó muchísimas consecuencias fatales debido a lo rugoso, a lo corrugado del terreno, lo que habría influido en este derrape que tuvo el bus y que se arrastró por lo menos 15 o 20 metros más o menos antes de terminar en su posición final. Sí, claro que sí, Davor, vamos a seguir desplegados en este lugar. Es una información, una tragedia enorme la que se ha generado aquí en la Araucanía. Para quienes están integrando esta transmisión, señalar que estamos en Victoria, que es la ruta C-168 que une a la comuna de Victoria con Curacautín. Un bus que iba con dirección a Tirúa, precisamente con adultos mayores de la comuna de Tirúa, sufrió un accidente de tránsito terrible donde 11 personas han fallecido, y esa es una cifra ya confirmada. 11 personas de las 35 que iban en este bus han fallecido producto del brutal impacto del bus, que termina volcándose y arrastrándose por 14 metros aproximadamente. Es una tragedia enorme la que se ha vivido en este punto, y vamos a estar desplegados en todos los rincones de la comuna y también en los centros asistenciales en Victoria y en Temuco, para ir de a poco confirmando la identidad de quienes lamentablemente han fallecido en esta tragedia automovilística. Sí, tragedias que no son nuevas en esa zona del país, Ricardo. El accidente más fatal que recuerda nuestro país, de hecho, se registró en esa zona más o menos hace 30 años, el 21 de enero de 1987, allí en el kilómetro 654, cerca de Temuco. Dos buses chocaron de manera frontal, dejando 44 muertos en el sector de la Cantera del Diablo. Hasta el día de hoy, de hecho, la tragedia de buses, los muertos, mayor cantidad en todo nuestro país. También he recordado en la tragedia hace pocos años del puente Quelén, donde murieron 17 militares, 19 personas en total, que cayeron también en un bus, en un puente allí en la octava región del país, lo que se suma también al accidente en la autopista del Sol, que ustedes recordarán en el año 2010, que dejó 20 personas heridas. Se suma ahora este accidente que hasta ahora mantiene 11 personas fallecidas, los cuales podrían aumentar una vez que conozcamos el grave estado de las lesiones de los heridos. Ha habido múltiples muestras de solidaridad. Escuchábamos al alcalde, también a los vecinos, incluso la presidenta Bachelet hace pocos instantes también a través de Twitter ha entregado sus condolencias. También muchas personas del mundo político también han entregado palabras de aliento para los vecinos de Tirúa que han perecido en esta tragedia, que están lutando a la octava región, a la novena y, por supuesto, a todo nuestro país, que hace mucho tiempo no se enfrentaba a una tragedia de esta magnitud. Agradecemos, Ricardo, el contacto, la gentileza de conversar a esta hora con nosotros. Te dejamos allí reporteando en esa zona del país y nosotros, por supuesto, nos quedamos buscando más información. A esta hora no se conoce el listado de las personas fallecidas, no se conoce tampoco el listado de las personas heridas, y solo tenemos pocos antecedentes, solo que es un bus de la empresa Clacort con asiento en Talcahuano, que tomó a los pasajeros en Tirúa y que hoy día ya los llevaba de regreso desde Lonquimay hasta la ciudad de Tirúa. Debía arribar en horas de la noche hasta su destino final, pero finalmente muchos encontraron la muerte allí en la ruta. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Sigan ahora con la compañía habitual de Televisión Nacional. Por supuesto, seguimos con esta información en Canal 24 Horas y también en nuestro portal 24horas.cl. Muy buenas noches.